El día de hoy se dio a conocer que ante la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso del Estado interpuso una controversia constitucional ante la Fiscalía General de la República y el juez de distrito que la concedió, al manifestar que se trata de un acto que afecta la estafeta constitucional de este poder legislativo local. La orden de aprehensión de referencia afecta la estafeta constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana. Respecto a la resolución, que con base en el párrafo 5 del artículo 111 constitucional, se emitió el pasado 14 de mayo por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Legislativo Local determinó en su oportunidad no homologar la declaración de proceso aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cual implica que el gobernador del estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra. Por estos motivos, el Congreso del Estado presentó este viernes la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de que integrantes del gabinete del gobierno del estado confirmaron que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se encuentra en su casa, a donde ingresaron este mediodía para sostener una reunión de trabajo. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas de todo este problema en torno al gobernador de Tamaulipas? ¿Crees que el Congreso tiene razón al presentar esta controversia, dado que fue rechazada la resolución de los diputados y por lo tanto no se puede poner una orden de aprehensión? ¿O crees que tiene razón la Fiscalía y que Cabeza de Vaca debería de ser detenido y encarcelado? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.